Facebook se estrenó hoy en la Bolsa de Nueva York y su fundador y consejero delegado Mark Zuckerberg hizo sonar hoy la campana de apertura del mercado Nasdaq para celebrar la histórica salida de la red social que llega a Wall Street con una valoración en 104 mil millones de dólares. La ceremonia de apertura se trasladó desde las oficinas del Nasdaq en la emblemática Times Square de Nueva York hasta la sede del Facebook en Menlo Park, donde la red social instaló un gran escenario con pantallas gigantes frente al que se arremolinaron cientos de empleados de la firma. Un evento que tampoco se perdieron los transeúntes de Times Square, que pudieron ver en las pantallas cómo Zuckerberg, vestido con una sudadera y visiblemente emocionado, daba el campanazo al tiempo que se desplegaba un letrero en el que se podía leer "Bienvenido Facebook". He venido a ver en persona la salida a bolsa de Facebook en las enormes pantallas de Nasdaq. Es un momento muy emocionante. Facebook es una inversión. Soy literalmente un fan de Facebook. En Facebook es un hito para la compañía, aunque no es algo inesperado, sino algo que tenía que llegar tarde o temprano. La red social que conecta a más de 900 millones de personas en todo el mundo fijó su precio final de salida a bolsa en $38, lo que supone que recaude un mínimo de 16 millones de dólares con su oferta pública de venta de acciones. El estreno de Facebook es el mayor de una empresa tecnológica de Estados Unidos, muy por encima del que protagonizó el buscador de Internet Google en 2004, cuando ingresó 1.900 millones de dólares con una valoración de 23 mil millones.